Maripaz, buenos días. Buenos días. Hoy puse mis gafas. Sí. Porque estoy leyendo para la receta que voy a hacer hoy, que la gente entienda qué tipo de carne tiene que comprar. ¿Y qué receta es? De lo mío, Maripaz. Vuelvo a los orígenes. No me fastidies, ¿y eso? Así va. Porque yo me siento realizada haciendo lo de toda la vida y con potencial de ahí, venga para allá, carajo. A ver, ¿y qué es lo de toda la vida que vas a cocinar hoy? ¿Cómo se llama? A ver. No, se ¿cómo llama? Se llama el plato? A ver, un rollo de ternera. De ternera, relleno, sí. Dentro, con una tortilla de picadillo de chorizo. Entonces estás innovando, porque normalmente... Poco, un poco. Ah. Era de jamón, era de huevo, era de no sé qué más, pero como me trajiste tú. Materia prima, ¿eh? De Villaviciosa. Este picadillo de una carnicería de la plaza, este tocinín que sabe a gloria bendita y la pieza de carne que me regalaste, que fuiste a la carnicería y da 20 de falda, de no sé qué, si tú no, mi madre... Quiero uno que lleve muy jugoso. Pero enseguida salió la dueña allí y dijo... La dueña, tu madre. ¿Qué y la abuela Pepi? Sí, ay madre, soy seguidora. Y pim, pam, dale que te pego. Entonces, dice, tu madre quiere lo que de verdad es jugoso. No oye tan perfecto como la falda, como la no sé qué pon por ahí. Pero no, cada carne es para lo que es. Y entonces y tienes aquí un libro... Viene con esa grasina, y es como solomillo, la tapilla. Entonces, te peló bien lo de afuera, y mira, quedó pequeñín. Porque, o sea, pero me lo abrieron. Claro, llegó ordín, y van abriendo así, abriendo hasta donde llega. Pero entonces, tienen que pedir, a ver, que esto... Para el rollo a de ver, ternera, la tapilla, y si no, que lo hagan con lo que les dan. Con la cadera o con la falda o con lo que vean. Vale. Este otro y es bueno también, muy jugoso. Sí, pez se llama. El pez, es sí. Es a mí, de verdad te digo, me parece que tiene más forma de pez lo que me dieron a mí. Más no, que de no, bueno, ya, más que ya, de tapilla. Ya, porque era más pequeño que aquí. Esto ya de un seato mayor. Mira, como es seguidora, que sí. Me ponga ahí en los comentarios cómo se llama ese trozo que se nos llama, dio. Sí, la babilla o tapilla. Lo trié todavía un rapaz en una carnicería que lo pedí yo. Digo, oye, la tapilla, dice, sí, esta pieza. Y me dice, mira, se abre así, se pela por fuera y ya está. Vale. Babilla o tapilla. Porque así sale. Donde quiera que sea. Y si no, en lo que les dé la gana. No, hombre, lo que les dé la gana no, porque tú dices, a mí no me gusta cualquier parte para hacer el rollo, no, que no. Me sale seco. Seco y al cortar abre. Entonces, en el expositor había para rellenar y yo dije, ¿saldrá seco? Porque no tengo ganas de llegar a casa y que tú me metas caña. Claro. Entonces, la chica más joven no sabía, pero salió una señora mayor y dijo, este. Yes. Y yo no sé cómo se llama lo que me dio, pero a ti te gustó. Vale. Yes, vale. Maripaz, yes. Pero que es importante para hacer un rollo de carne que le salga bien. Pero ¿y sabes por qué todos los rollos que veo yo ahí de YouTube, de internet, de algo que tal, todo Cristo lo hace de carne picada? ¿Por qué? Por la siguiente razón, que no encuentren esta carne tan jugosita. Hombre, porque de esto, el siatu, ¿cuántos tienes? O sea, dos, el ternero. Dos. Claro, solo hay dos, mamá. Entonces, pues yo llegué entonces, era lunes y llegué a tiempo, ¿no? Era divino. Bueno, pues ya. O miércoles, entonces, no me acuerdo. Voy a cerrar el libro. Sí, yo ya porque... me sé de memoria todo. Un día tengo que hacer el osobuco. Es verdad. Que es lo que lleva el hueso. El osobuco, que es el del hueso. El osobuco. Es verdad. Guisadín, que está también de. ¿Y cuál es tu...? Y luego lo del chamón, que es lo que yo hago, carne gobernar. Mamá, y de todo esto que pone aquí, de vacuno, ¿cuál es tu pieza favorita? A ver. La que más usas. Depende. O la que... Yo lo que más uso es el chamón para guisarlo y comerlo con guisantinos, con patatinos, que es muy jugoso. Que se llama... En trocinas. Morcillo.
Morcillo, exacto, vale. Para guisar. Luego hay para garbanzos, luego hay la chuleta, el entrecot. A ti este es el que te pierde. Esto, ah, yo lo que yo traigo, lo pelo y hago escalopines, entrecot, hago cachopo, hago escalope del entrecot. Pero vale. Y el rabo que hice el otro día. Solo. El también rabo que está aquí, está ahí, verdad. ¿Viste? Y el otro, el redondo de ternera, que haces tú el redondo asado, es este, el que exacto. La gente llama roast beef. Exacto, eso. Que va asado y pum pam. Bueno. Vale, después de la lección esta de MasterChef, que veáis exacto, que es el libro. Exacto, ¿eh? Me regalaron el libro y yo tengo todos los del mundo. Te los regalé hace tiempo, pero bueno, no los lees mucho esos. No, sí veo. Pero ese tiene cosas muy interesantes. El tipo gustó. De todo, de lo que se usa en la cocina, de... Y quieto parado, que no me paguen, ¿eh? Que no confundan que anuncio aquí MasterChef. Yo no era el prototipo para ir a concursar con los ancianos. ¡Hala! ¡Vamos a la! Yo voy con la gente joven. Exactamente. Con los guajes. Ahí. Venga, a ver, tú no vas con nadie. Tú bastante tienes en casa con atender este lío que tenemos aquí montado. Vale. Entonces. A ver. Tenemos la carne que serán. La carne es 750 gramos. Que va, yo lo bueno lo pongo para dentro y por afuera, que ye, este señor lo peló, yo no quiero que me lo pelen tanto, que dejen algo blanquino por ahí. Entonces, la parte de afuera la sazono un poco con ajo y perejil, por afuera nada más, ¿eh? Solo porque por fuera, por vale. Dentro lleva la tortilla y ya lo sala bastante. Vale. Ajo y perejil. Y, entonces, y dejas la parte buena para dentro y lo bueno y todo, pero bueno, vamos ahí. Entonces, ahora vamos a hacer la tortilla. Muy bien, vale. ¿Cuántos huevos? Con 4 grandes tengo aquí y este picadillo que deben de ser. Madre, ¿será mucho picadillo? No, porque mengua, la grasa se la quito. Y luego meto la dentro y luego la cubro. El tocinín o bacon, como lo llamen, bueno, para mí es tocino ibérico. ¿Lo vale. Primero qué es? Voy a hacer la tortilla. Muy vale. Bien. Bueno, no eche casi aceite porque esto lleva mucha grasina y cuando vaya friendo va soltando. Entonces luego ya os digo cómo hago la tortilla. Perfecto. Vale. A ver, el picadillo ya está para hacer la tortilla y la grasa que soltó se lo quito, para que no quede la tortilla ahí engrasentada. A ver, Maripaz, ¿qué pasó? A mí todo me favorece. ¿Qué pasó ahora? Huevos de 2 yemas. ¡Ay, madre! ¿Qué te parece? O sea, mira, llevo 3 huevos, 2, 4, 5. Hay yo. Uno. Uno, dos. Ah, uno tenía una sola. Este va a tener 2. A ver. O sea, uno doble. Vaya huevos. Los de Atilano San Pedro no tienen nada que ver con esto. Pero espera, total, que abriste 4. 4 huevos gordos, sí. Gordos y buenos, potencial. Y uno de ellos tenía doble. No. Dos de dos yemas. Es verdad. Dos, cuatro. 1, 2, 3, 4. 2. Ay, madre. Para huevos gordos y frescos, los de la abuela Petra. Entonces... Con 2 yemas. Ahora bato. O sea que tienen que batir 4 buenos huevos. 4 buenos huevos para hacer una buena tortilla, para meterla ahí con esta carne y luego va al horno. Una cosa, y tú nunca bates mucho los huevos, ¿eh? No. Ah, cuéntales tus truquinos, mamá. Para que no vea mucha espuma. Eso. Y no se vuelve a nada. Y queda más jugoso. Y para los fisuelos tampoco. Bato lo poco. Y para los flanes tampoco. Nunca meto el... El mapitambus. No lo tengo. Exactamente. Ese tubo que meten ahí para triturar, nada, a mano. Vamos a quitar aquí la luz, que tenemos un problema con la luz, que se nos rompió una. Luz y todavía no tenemos. Ya está, ahora voy a echar. A ver. Aquí el picadillo. Tú siempre echas en los huevos el lo que sea. Sí. Yo no he hecho el huevo ahí, no. Ahora lo entremezclo aquí. A eso y si voy tiene yo. Si patata, igual. Sí, y si que. Gamba, lo mismo. Por eso es que de bonito, de lo que sea, tú siempre bates y echas ahí la aquí, mezcla. Para que se entremezcle bien con el huevo.
Yo oye como me enseñaron y así lo sigo haciendo. Y luego pones el sartén a buena ahí alto, a temperatura. Vamos. Y así. Bueno, esta cocina vamos a venderla. Si alguien quiere la cocina de la abuela Pepi, que nos avise. Hoy está en plena forma, solo falla el piticlín. Falla el piticlín y vamos a poner otra que sea más fácil de limpiar para nosotras. Sí, porque este es parrillas y todo esto, madre mía, madre. Entonces, si alguien necesita una cocina de este tipo, que se ponga en contacto con nosotras. A ver lo que me ofertan, que esto es una vieja gloria. No me voy. Esto sigue en serio, no lleve broma, que muchas veces lanzamos bromas, no, va en serio. Va en serio. Vamos a cambiarla. Da mucho trabajo para limpiar. Y como soy yo la que la tengo que limpiar, pues okay. A veces les parrilles, echáis la grasa. Yo hago la envuelta. Marita. Vale, vas a enseñar también cómo se envuelve una tortilla así de 4 o 6 huevos. Eso, vamos para allá. Tienes una paletina que es la que te gusta a ti. Que tiene 40 años también. Y que no se la dejas a nadie. Esta, como el sartén. Que es redondina. Este son cuadradinos, esta es la mía de toda la vida. Eso, esta sabemos que no te la podemos... De la tortilla, la gruta y de todo eso. Vamos a ir envolviendo así. Que vaya saliendo el huevín para allá. Con dos paletas, pues sueles sí, hacerlo. Luego voy dando hilo. Para allá, para acá. Yo siempre lo hacía todo una mano. Ah, pero la tu cocina no es como esta que calienta por todos los sitios. Bueno, yo vi trocerámica, para tantos. Ya. No tiene la capacidad de. O sea, no. No calienta eso, como esto. Exactamente. Pero bueno, para ti. A vale. Ver. Luego vas de este lado para el otro. Ya está. Bueno, y si lo ven muy complicado hacerlo así... Que la hagan estirar y enrollenlo ahí luego estirado. O corten cachos, cada uno... Que se apañe, ¿no? Va a su manera, sí, pero vale. Esto ya es así. Vale. Y si no, la última vuelta la pueden dar con una tapa. También de verdad. Si ven que no pueden... Voy a dar un poco más de fuego... Sí, porque por dentro, aunque va a acabar de cocer en el horno. Sí, sí, va para allá. A ver, nunca hice nada al horno, no siendo el lechazo, que lo guiso un poco y luego lo meto a gratinar, pero ahora se cocina muchísimo al horno. Pues sí. Ahí. Tela con la tortilla, ¿eh? Sí, sí, va bien relleno. La carne va a tener un potencial ahí con este picadillo, madre de Dios. ¿Qué decías? Que del olor te estaba apeteciendo a ti, claro. Comer un trocín porque te recuerda los pinchos de la cafetería, mamá. Sí. Que hacíamos. Ay, Maricruz, buscaban un trabajo, como veis que todo ya aburría. Mamá, no decís que queréis cocinar. Hay un bar, hay Lugones, que pide a alguien... Para media jornada, para hacer pinchos. Y tú, como hielo que te gusta, quieres llamar. Digo, a ver, Maricruz del alma mía. Primero, no tengo coche, no tengo carné. Ya en noviembre ya me caducó de conducir. Segundo, no me gusta madrugar. Madrugué bastante ya en la vida. Y a esos sitios hay que ir temprano. Entonces, mira, ya tengo dos cosas a desfavor, pero si quieren que les haga unas tortillas, unos, lo que quieran, unos emparedados, que me lo vengan a traer y a llevar. Entonces, dice Maricruz, no. ¿Y quieren? ¿No se dio cuenta que estás jubilada, que no puedes trabajar? Pero yo iba gratis. ¡Ah! A no madre. ¡Madre mía! No digas eso de gratis, que muchas querrán que vayas para su casa. Pero es que no tengo en qué moverme. ¡Anda, que no. Te vienen a buscar! ¡No lances eso, mamá! ¿Tú crees que sí? ¡Ay, madre de Dios! ¡Buf! Sé yo de muchas que te vendrían a buscar gratis para que les fueras a cocinar. Ay, claro, a cocinar gratis. Hombre, no lo estás diciendo, que estás aburrida. Pero a ver, yo buscaba algo... que fuera
más activo. Para una ONG, para gente que no tuviera medios. Ya lo comentamos en otro vídeo mil veces. Vale. Y no me buscó nadie nada. Yo bastantes líos tengo ya en la cabeza. No te mando. Bueno, venga. Operación. Super tortilla. ¿Todavía sale el huevo? Todavía, pero bueno, como va a cuajar ahí con la carne. Lo explica. A ver, ¿qué estás manipulando ahí? Que estoy cortando un poco nervio, que es lo que encoge, para que estire. Vale. Así un poquitín más. Y le diste la vuelta. La vuelta, el ajo queda para ahí, para afuera. Esta es la estoy parte. Manejando, pero la ve bien las manos. O sea, a mí que no me toquen la. Mamá, esa. ¿Con qué lo vas a coger si no? Por Dios bendito. Con guantes. Anda ya, hombre, que está, mamá, que estás en tu casa, eso ya lo ya no, evolucionamos. No, por ahí los que cocinan así en directo, ni guante, ni gorro, ni nada. Por eso, entonces, ¿qué me estás contando? Ahora pones la tortilla en el encima de la... Sí, pero espera un poco. ¿Qué quieres esperar? Hay que enrollar esto. Enrollo esto y luego va enrollado ahí. ¿Por qué esta sustiferia del tocino? Yo... ¿Quién tuvo la culpa? Yo hacía este rollo, tú sí. La tuviste. Este rollo, como toda la vida, vale, con la tortilla y lo amarraba con un hilo. Sí. Pero ahora Maripaz quiere ponerme a prueba de hacerlo con este tocinín. Una cocina. A ver, el que no quiera poner el tocino, que lo enrolle ahí en una rejilla. Para meter al horno algo hay que poner para proteger la carne. Que pongan una rejilla de esas que se compran hechas. Sí. Y, o como haces tú, el hilo. Ah, bueno, pero yo, Maripaz, si no hacía esto del papel, que no lo tengo muy claro. A ver, va. Yo lo que hacía no, era no porque se desprende. No, porque se desprende. Ya lo probé yo y ya lo miré y se desprende. Vale, pues vas. Entonces, a tú. A ver, vale, lo enrollo. Pero vamos a explicar, cogéis un papel film, sí, que está aquí puesto. Mira la tortilla, ¿dónde está? Bueno, coge un poquitín de papel si quieres. Ya. A ver, vamos a explicar el sentido de del tocino, que tiene que ir en este sentido. A la larga, no atravesado. Sigo poniendo ahí el tocino, una encima que coja un poco lo de ahí. Una encima de otra. Sí. Entonces aquí hay un rabito y luego... A ver, esto es tocino, pero pueden hacerlo con bacon. Con bacon, sí, y aquí va con toda la piel, muy guapo. Va divino de la muerte. Bueno. Aquí hay otro cachín. Vamos cubriendo todo. Es que lo corté yo con la máquina y ya no queda y tenía miedo a cortar los dedos. ¿Y por qué no queda, mamá? ¿Eh? ¿Por qué no queda? ¿Quién lo zampó? Porque me zampé yo una... Mira, te cuento. Debe ser ibérico. A mí no... De gocho ibérico. Sí. Mira, el huevín de casa, que ahora ponenme dos huevinos. Y luego, unos torrezninos de esto bien fritino. Ahí, mojé con mi miragloria y cuando acabé... Digo, no quiero postre ni quiero más nada porque este sabor de este tocino... Pues lo compré también ahí en la carnicería de la plaza todo. De la villa, de Villaviciosa, me y refiero. Sabe a gloria bendita. Y le dije, dame algunas lonchas y dame un trozo para mi madre. Claro. Pero ¿dónde está el trozo? Yo, como tengo máquina ahí... Claro. Pues metí a la máquina. Y no está, no es como otros tocinos que lo comes y está salado. ¿Qué este va, no? ¿Qué va? Está no. Como medio fresco, ¿eh? Buah, está buenísimo. Yo que sé cómo está, pero está muy bueno. Está muy bueno. Yo estoy poniendo aquí remiendinos. Venga, vamos a ir colocándolo aquí. Ahí más o menos. Sí, para que nos quede esta distancia. Y ahora vamos a envolver. Mira, ahora coges el plástico. Pero... Y tíralo encima. Eso. Ya, vale. Y lo tiras encima. Vale. Apriétalo vale. Bien ahí. Vale. Y ahora el plástico le das para atrás. Ya. Porque ya queda el tocino aquí pegado. Eso es lo que quería. Pues ahí llevo. Bien. Dale para atrás y ahora te va ayudando el propio plástico a ir envolviendo. Muy bien. ¡Bien! ¡Hola, Pepi! ¡Viste!
madre, ¿viste, mamá? La madre que lo... Te queda un poquitín alejado de ti, que tú eres pequeña. Claro, no llego. Pero si quieres tirarme a la piscina. Tírate encima, mamá. Allá voy. Pero bueno, acércalo hacia ti, si ahora quieres. Quito otra vez. Puedes ponerte aquí de lado si estás más cómoda. No, la última vuelta ya. Mira qué realizada se siente. Ahora sí, porque yo esta sustiferia como que... Todo tiene un truco. Ala, le damos otra vuelta. Si fuera con carne picada, claro, pues... Claro, donde hábilo ahí a su bola. Eso es. Ponte de este lado si quieres, que así no tienes que lanzarte a la mesa, mamá. Ahí. ¿Viste? ¿Viste qué guapo queda así? Tranquilidad y buenos alimentos. Vale, por los laterales, una vez que quitamos todo el plástico, ahora estos laterales como si fuera brazo gitano. Ay, pero espera, que de aquí se te sale. Ah, ya mira. Por eso es tan importante las tiras, que sean todas más o menos. Bueno, tranquila, que ahora va para el forno. A ver, un chorrín de aceite virgen, porque va a soltar mucha grasina ya el tocino, el tocino, ¿eh? Sí, sí. Ahora voy a echar un chorrín de vino blanco, bueno, para cuando eso, el vapor y la grasina. Y voy a empezar a usar especies, Maripaz. Pero ¿sabes qué especies? Naturales, ahí, de mi jardín. Un poco de... Ay, madre. Romero. Romero. Romero, de la planta del romero, ahí. Y un poco de perejil, como arguiñano. Bien. Y un poquitín de laurel, yo laurel ya lo usaba. Pero esto para que le dé un toque a esa carne. A ver si va para abajo, ¿vale? El laurel y el y romero. Si menos que quema o queso, abrimos el horno y lo quitamos. Muy bien. Vale. Vamos al horno a 180 grados, 40 minutos por lo menos. A ver, yo ahora lo rocié con un poco de agua, porque estaba secando mucho ahí en la grasa que soltaba y quedaba como seco. Entonces, si fui quitando y... lo que tenía por arriba que estaba como quemando, mira, como sí. Yo no me quemo. O sea, quitaste todo aquello que pusiste, bueno, que era lógico, sabor, sí, que era lógico que quemase, porque claro, por arriba, pero bueno, no se puede poner quedar, así con tanta temperatura. Queda el perejil. Total, acabó los 40 minutos, le ponemos otros 15. A ver, tengo aquí el acompañamiento del romo, que son patatinas panaderas, ahí despacín. Y luego les metes más... Y luego pongoles aquí con la grasina que suelta el rollo de... No, pero me refiero que primero las pochas poco a poco... Y luego le doy caña, claro, para que... Eso, para que doren. Sí, sí. A ver, mi alma, aquí me tenéis con este corón, que hielo que se me da a mí muy bien. Vamos a descubrir América. A ver lo que sale aquí. Después de hora y media larga. Hora y media al forno, ahí dando buen calorcito, tapámoslo con un albal. Y bueno, no quedó muy crujiente por arriba porque lo tapamos. Y de lo que soltó el jugo, tenémoslo aquí para luego ir echando. La presentación. Sí. Y patatines para que vienen. Ahí está. Muy entonces, bien. ¿Procedo? Va. Sí, procede. A ver. Allá vamos. Así, ¿eh? Todavía está caliente. Lo ideal eso, es... Eso mismo. No, no, pero corta bien. Madre mía, madre mía. Mira cómo echa el humo, ¿eh? No decimos mentiras. Mira. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! A ver. Mira. El picadillo que quité toda la grasona que quedaba ahí y la carne, mira qué jugosito. ¿Qué quieres? Que ponga ahí sí, la ración. A ver, mi alma. Aquí está el fruto del trabajo. Valió la pena. Valió la pena. Lo que yo os digo. Mirad,
¿Qué mejor Navidad para el que lo quiera celebrar que esto? Barato, rico, saludable. Porque hay todo producto rico. Y yo, con un vinín de la Ribera del Duero, de lo que me gusta a mí, brindo por toda la gente que está levantando el ánimo, cocinando, porque la cosa no lleva menos. Venga, cada uno en lo que le apetezca, en lo que pueda. Y buenamente yo voy a celebrar esta Navidad anticipada comiendo esto, a mediodía de tal día como hoy. Ya os dije cómo se preparaba con la ayuda de Maripaz, porque yo nunca había hecho el envuelto ese. Yo lo amarraba con un cordel, pero sí. Venga, entonces, brindo por todos los que quieren levantar esta vida para arriba, que no se acojonen, que tomen algún vinín, que se dejen de médicos y de tensión y de hostias. Que coman bien y duerman bien. Yo ahora voy a dormir una siesta, después se come esto, a ver cómo lo dijeron. Muy bien. Pero tiene muy buena pinta y ya probé un poco de eso. Venga, salud. Y va para él. Vecinos.